Carlos, ayer pudimos estar presente en la intervención a Vanessa, pero en el interior del local no pudimos ingresar, pero bueno, hemos visto ya las imágenes y sin duda que es lamentable la forma en que se cocinaba en el interior de este restaurante. Es una pena que el personal que administra el local trabaje en esas condiciones. Desgraciadamente, para ellos, llegó la unidad de investigación ahí al lugar, inspeccionó, tomó fotos, filmó y no había otra opción más que clausurar el local. Los motivos saltan a la vista. O sea, había moscas y grasa en el ambiente, un desorden total, los servicios higiénicos, falta de limpieza, los cuchillos en mal estado, oxidados. Y yo creo que el público merece cierto respeto cuando se le despende un alimento, porque esto es salud pública. Ya es el público el que va a degustar un plato exquisito de acá de Chancay, y como les digo, merece todo el respeto y merece un buen plato. Digamos que los técnicos del hospital abrían el refrigerador y sacaban carne. ¿Esa carne estaba en buen estado? No, encontramos cabeza de pollo en mal estado. Encontramos carne también en mal estado, que eso ha sido decomisado y posteriormente ya pasa a los exámenes respectivos del hospital y nos enviarán un comunicado, ¿no? Un informe sanitario al respecto de eso. En su intervención, ¿qué dijeron los propietarios cuando ustedes quizás le plantearon el tema de por qué tanto desorden, de por qué tanta falta de limpieza en el lugar? Solamente dijeron que era temprano, recién están abriendo, que se estaban ordenando, pero no era la disculpa, porque había mucho desorden. O sea, no es un desorden que queda de un día a otro. Parece que los señores demasiado confiados de su suerte. Eso debe ser. Es una cinta donde llaman las moscas y las moscas se pegan en ese lugar y está ahí ubicada en el techo. Lógico, había en el centro de la cocina, casi al centro, había un pegamosca, una cinta, y eso con el calor tiende a derretirse y caer a la gota de ese aceite, de esa grasa, ¿no? Y mira, imagínate en la cocina que uno pase con un plato y que caiga, pues no es dale, no es saludable ese ambiente. Tienen que esforzarse mucho para levantar las observaciones. Sí, yo creo que esto lo va a llamar a tomar conciencia de su negocio, porque es el negocio de ellos, de su local, su restaurante, y tienen que mejorar al 100% tienen que mejorar. Hemos hecho un informe de Prolongación López Zúñiga y a la vez también en otros lugares hay mucha población, muchos pobladores que arrojan el desmonte en zonas donde se acumula la basura. No te miento, hemos ido 3 veces o 4 veces, hemos ido todo un día sábado y hemos limpiado, hemos dejado limpiecito toda esa zona, toda la manzana. Pero mira, ni un mes, ya la gente aprovecha y bota el desmonte, bota basura, y desgraciadamente no los identificamos, o la gente que ve tiene miedo a denunciarlos. ¿Pero no se ha identificado quién es el propietario del lugar o quiénes son las personas que arrojan el desmonte? Los vecinos saben son quién es el que arroja el desmonte, pero no quieren denunciarlo, tienen miedo. De repente, ¿cuánto sería la multa si se identifica a la persona? La multa sería, si este ciclo es de comiso este ciclo, si es una máquina grande, llámese un volquete, igualito, se interviene con la policía, se decomisa, se va al depósito y la multa es el 20% de la UIT por 760 soles, sería la multa. Y todavía tiene que pagar el trámite de recuperar su máquina, llámese este ciclo, llámese volquete, o llámese esas motocar que botan de monte también, cualquiera, esa es la multa, la sanción, por primera vez. Si percibe ya, pues la cosa va a ser distinta ya. ¿Eh?